todos. Bienvenidos al Rollins Museum of Art. Yo soy la doctora Gisela Carbonell, soy la curadora del museo. Para mí es un inmenso placer y un orgullo tenerlos a todos aquí para compartir esta velada especial y esta oportunidad única con nuestro artista Antonio Martorell. Les pedimos que por favor silencien sus teléfonos. Pueden sacar fotos sin flash. Si las comparten en las redes sociales, por favor, como decimos en buen español, taguen al museo. Esta actividad está siendo transmitida en vivo a través del internet y también está siendo grabada y estará disponible pronto en nuestro canal de YouTube. Enviamos un saludo especial a los que nos sintonizan desde Puerto Rico y desde otras partes del mundo. Quiero agradecer el auspicio de nuestros amigos del restaurante Café Don Juan y a su propietario, Axel Otero, quienes hace ya 2 años han estado apoyando esta serie mensual de charlas en español llamada Arte y Café con la Curadora. Un agradecimiento bien especial también a la señora Palmira Ubiñas y a la Asociación Internacional de Poetas y Escritores Hispanos por su apoyo y por hacer posible traer a Martorell a Florida en esta ocasión. Antes de presentar a nuestro invitado especial, quiero compartir algunos datos para contextualizar la importancia de esta presentación y la presencia de un artista de la talla de Martorell en nuestra colección y en nuestras salas. Hace 6 años, cuando me uní al equipo de trabajo de esta institución, me sorprendió positivamente la diversidad de su colección y la cantidad de grandes artistas reconocidos de distintos países del mundo. Ya tenemos más de 6.000 obras en nuestra colección permanente. Sin embargo, rápidamente me di cuenta de la gran ausencia de artistas de la isla de Puerto Rico en su acervo, a pesar de que la Florida Central, especialmente el área de Orlando y pueblos limítrofes, es hogar de la comunidad puertorriqueña más grande fuera de la isla. Nos dimos a la tarea de establecer los cimientos para desarrollar una colección de arte puertorriqueño con artistas de gran talla que representen a nuestra comunidad y que tuvieran igual visibilidad. Ese proyecto comenzó hace ya 5 años y se inició con la adquisición de una obra monumental del maestro Martorell. La colección hoy día incluye más de una docena de artistas puertorriqueños, algunos representados por más de una obra. Pero quiero reconocer también que a menudo los curadores podemos tener muchas ideas, mucha iniciativa, incluso a veces los recursos y ganas de hacer proyectos como este. Pero no se logran o se hace muy difícil si no se cuenta con el apoyo institucional para hacerlo. Así que agradezco a la dirección de nuestro museo, a la doctora Edna Heller, que no puede estar hoy con nosotros aquí, y a nuestra junta de directores o junta Board of Visitors, que cuenta con varios miembros puertorriqueños. Gracias por su apoyo. Esta noche, seguida la presentación de Martorell, tendremos oportunidad de hacer preguntas y de establecer un diálogo con el artista. Santurcino de nacimiento y puertorriqueño de vocación, Martorell se ha dado el placer de dibujar, pintar, grabar, escribir, hacer teatro, radio, televisión, cine, danza, instalaciones y estructuras. Es artista residente de la Universidad de Puerto Rico en Calley y mantiene su taller en la playa de Ponce. Participa en el programa WIPRTV, titulado En la punta de la lengua, donde entrevista a creadores. Esta serie televisiva ha sido galardonada con 5 premios Emmy. Martorell lleva más de 30 años como anfitrión junto a Rosa Luisa Márquez del programa 1-2-3 Probando en Radio Universidad de Puerto Rico. Su obra ha sido expuesta y premiada en Puerto Rico y en el exterior y se encuentra en colecciones privadas y públicas en prestigiosas instituciones como el Museo de Arte Moderno de Nueva York, el Whitney Museum of American Art, el New York Historical Society, el Museo del Barrio, la Biblioteca del Congreso, el National Portrait Gallery, el Latino Art Collection del Smithsonian,
la Biblioteca de la Universidad de Princeton, el Museo de Arte Moderno de México, Casa de las Américas en Cuba, Museo de Arte de Ponce, Instituto de Cultura Puertorriqueña, Museo de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Calley y Museo de Arte de Museo de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, la Casa del Libro, Museo de Arte de Puerto Rico, Museo de Arte Contemporáneo y, por supuesto, el más importante para nosotros esta noche, representado en nuestra colección con dos obras en el Rollins Museum of Art. Martorell es miembro de la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española y es autor de los siguientes libros: La piel de la memoria, publicado en el 1991, el libro dibujado, El dibujo librado, del 1995, El velorio novela, publicado en el 2010, Pierde encuentra, en el 2019, Los colores de To, publicado en el 2022, y recientemente de la edición conmemorativa del 30 aniversario de su primer libro, La piel de la memoria, por la editorial de la Universidad de Puerto Rico. Martorell es además autor de los textos de Bebé Viejo, adaptados al teatro y coprotagonizados por Rosa Luisa Márquez y el propio autor. Recientemente ha presentado las exposiciones Labrando, Retorno al Hogar en el Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico, Mundillo Nuestro en el Museo de Arte de Puerto Rico, El Libro Libre en la Casa del Libro, Ascensor al Paraíso en el Museo de las Américas en Cuba, Ofrenda Puertorriqueña al Cine Mexicano en Blanco y Negro, De Santa a Roma en el Claustro de Sor Juana, la Ciudad de México, Martorellario, una herencia letrada en Galería Sidreña y Entre Telas en el Museo de las Américas. Martorell es el sujeto de la galardonada película documental El accidente feliz, de la directora puertorriqueña Paloma Suau, del 2019. Y recientemente le fue otorgada la Medalla Nacional de las Artes por parte del presidente de los Estados Unidos, presidente Joe Biden. Además, el artista fue invitado especial y su trayectoria fue premiada en el Desfile Nacional Puertorriqueño en Nueva York el año pasado. Para nosotros en el Rollins Museum of Art, como estoy segura que para todos los que estamos aquí esta noche, es un gran orgullo darle la bienvenida y recibirlo con un caluroso aplauso al maestro Antonio Martorell. Muy buenas tardes. No, borra eso de buenas tardes. Nunca es tarde si la dicha es buena. Además, aunque todavía esté el sol alumbrándonos, es noche para los boricuas, que nos acostamos temprano. Eso dice. Bueno, ha sido una grata sorpresa llegar aquí a encontrar cuadros de excelencia. Me siento muy satisfecho de estar en tan buena compañía. Y ahora que están ustedes también, pues los cuadros han tomado vida. Y sé que además nos están viendo y escuchando en otras latitudes. Así es que esto es un efecto multiplicador porque me encanta comunicarme. Realmente, el arte para mí es un vehículo de comunicación, sobre todo. Claro que uno trata de hacer esa comunicación lo más bella posible, pero el móvil principal es la comunicación. Pero antes de compartir con ustedes el fruto de nuestro trabajo, es preciso reconocer la labor pionera de nuestra amiga y compatriota Gisela Carbonell, al traer arte boricua a este, nuestro museo en Orlando. Por supuesto, era de rigor
que el museo más importante en esta región de la Florida contara con representación de nuestros artistas, correspondiendo a la creciente presencia de nuestra población en esta comunidad. Pero no había sucedido antes, hasta que ella lo logró. Por eso quiero comenzar hoy con una breve reseña de las obras aquí representadas gracias a tan encomiable esfuerzo. La muestra que hoy presentamos evidencia la variedad, cantidad y calidad del arte puertorriqueño contemporáneo. En el orden de llegada a la colección, vemos que en el museo se expone y se adquiere de Wanda Raimundo Ortiz, artista de ascendencia boricua. Los dibujos preliminares a su performance en este museo titulada Pietá. Ya en ellos, con ejemplar economía de medios, la artista apunta a la trágica situación de nuestra gente en el Bronx, New York, víctima del indiscriminado y criminal abuso de las armas de fuego. En 2019, fui privilegiado con ser el autor de la primera obra integrada al museo de un artista boricua residente en la isla. Más aún que fuera que es la que Estela, en reacción a la negación del gobierno insular a reconocer las miles de muertes causadas por el huracán María. Me valí de dos recursos principales para realizar este trabajo: el fotografiar, recortar, tachar y pegar al fieltro innumerables estelas de muertos tomados de los periódicos configurando el mapa de nuestro archipiélago y escribiendo fonéticamente el saludo juvenil boricua. ¿Qué la que? ¡Esquela! Que también alude a la fracasada fórmula de nuestro estatus político, el ELA. Justicia curatorial, el que este trabajo terminara emigrando a esta ciudad, donde tantos de los nuestros han encontrado refugio antes y después de la tormenta. La pintura de Rafael Trelles, La autopista del sur, es una brillante muestra de la práctica poética de Trelles, heredero directo del también yaucano Carlos Raquel Rivera, en elevar literalmente lo cotidiano al plano de lo fantástico. Belleza elocuente donde el artista logra, con alucinante austeridad, una riqueza de significados partiendo del texto literario que trasciende el tapón de la autopista del sur de Julio Cortázar y el del expreso de Bayamón. Es, entre otras cosas, una metáfora de quien ha perdido hasta la camisa y se ve obligado a volar al continente para sobrevivir. La obra de Carlos Rolón no está todavía en línea, pero este artista, nacido en Puerto Rico y afincado en Chicago, entra en la colección por vía de sus líneas arabescos y brillante colorido, en barroca alusión a su tropical origen. Forma parte de nuestra diáspora en Chicago, donde muchos de nuestros mejores artistas han encontrado fuentes nutricias. En el 2020 tuve el placer de donar al museo el libro de las esquelas, que podrán ustedes hojear en esta ocasión junto a otros libros nuestros. Me pareció entonces, y confirmo ahora, que complementa el que es la que esquela
son estelas, al igual que en el trabajo mayor, borradas negándole el último homenaje a nuestros difuntos, pero firmados aquí al evidenciar la insultante y criminal negación de su muerte. Del colega Carlos Dávila Rinaldi obtiene el museo una brillante y dinámica abstracción, donde el viaje se traduce en ritmos cromáticos embelleciendo lo que para muchos ha sido traumático traslado, tachonado de ausencias y pérdidas. Daniel Lin Ramos, extraordinario pintor y escultor, hasta hace poco injustamente marginado por el mal disimulado racismo isleño, obtiene en la colección del Rolling el sitial merecido con esta dramática obra conmemorando la heroica defensa del ataque inglés, una de las muchas invasiones sufridas en nuestra isla. Nuevamente del colega Rafael Treyes, el museo logra una sugerente muestra de sus dotes de dibujante, que privilegia el color y textura del papel sobre el cual opera, evidenciando una vez más su vocación tanto de lector como de escritor, excelente en ambas funciones al hacerse eco de un texto de Gabriel García Márquez. De Elsa María Meléndez, no puedo menos que cometer la indiscreción de citarme a mí mismo. Cuando hace algún tiempo, deslumbrado por su trayectoria, escribí que de haber nacido hembra y no varón, pero siempre artista, hubiera querido ser Elsita, como la llamamos sus amigos, más que ser Georgia O'Keeffe, Frida Kahlo o Lina Bae. El ingenio de nuestra compañera es tan solo comparable a sus múltiples destrezas en dibujo, pintura, costura, grabado, escultura, disciplinas que caza como cose, en puntadas atrevidas, humor devastador y osadía ejemplar. Francis Gallardo y Nathan Buda, cada uno por separado, son un portento de imaginación y transgresión de frontera, creando increíbles mutaciones genéticas y geográficas, donde tiempo y lugar se trastornan evidenciando lo que estamos viviendo, pero no nos atrevemos a decir y mostrar. De la maestra Mirna Báez, tiene el Rollins un singular ejemplo de su innovadora impulsión en la serigrafía, donde logra transparencias de un lirismo que matiza la severidad conceptual que la caracteriza. El modelo, en este caso, es nuestro maestro, el artista José Antonio Torres Martino, y el afecto y el respeto por su persona y enseñanza bañan de luz una imagen memorable. De Manuel Hernández Acevedo, artista de iluminada ingenuidad que le posibilita audaces composiciones espaciales y cromáticas, de las cuales la pieza Desahuciar es un magnífico ejemplo. No puedo renunciar a contar algo de su historia, porque es muy reveladora. De oficio zapatero, entró a la División de Educación de la Comunidad en San Juan como empleado de mantenimiento. Pronto demostró interés y los maestros Omar Tufiño y Maldonado le proporcionaron sobrantes de pigmento serigráfico que pintó sobre cartones desechados, creando cuadros de tal riqueza que pronto pudo retirarse de su hogar, donde luchando por espacio con una prole de 20 y tantos hijos, pronto convirtió su modesto hogar en meca de museos y coleccionistas. Su persona era tan simpática como su pintura, donde hasta la tragedia es colorida fiesta y el color canta
para no llorar. Serrat y Ferrer. El Museo Poseo, una de sus obras que más aprecio y que ha tenido, como pueden ustedes observar, influencia en mi trabajo. En este portafolio litográfico titulado Historia de la Isla, el artista se toma todas las libertades que a ella se le niegan. Músico profesional, además de excelente artista plástico, Raffi no fue comprendido en la isla y pronto emigró al norte y a Europa, donde tuvo merecido éxito. A pesar de la presencia innegable de Puerto Rico en su obra, rechazó durante muchos años ser limitado a exposiciones de arte boricua, reclamando justamente un sitial igual en la mesa internacional. Es un referente obligado del artista vanguardista ninguneado en su país para por fin ser aceptado como lo que es, un artista extraordinario. Carlos Osorio, artista cagüeño con ilustre trayectoria en la comunidad boricua de Nueva York, se luce aquí con la brillantez, el fulgor de su paleta y el despliegue de formas orgánicas que desafían el espacio y crecen más allá del tiempo, continuando antes y después del marco geométrico. No es tan reconocido como amerita, en parte porque evade categorías y se desempeñó como agente libre de teorías y manifiestos. De Himna Arroyo podía llenar con signos de exclamación el espacio, comenzando porque después de ver su exposición Travesías en el Museo de las Américas en San Juan, la rebauticé con su permiso y ahora la llamo con la H inicial de Himna con H y Oceánica en vez del modesto Arroyo, que hasta ahora ha sido su apellido. Ahora es Himna Oceánica, por mi voluntad y su trabajo. Con la trascendencia espiritual de su obra y el inmenso caudal de la misma, no puede menos que llamarse de otro modo esta artista de Guayama, mujer negra, inmigrante eterna, pero siempre en sus raíces. Su fidelidad ancestral y la fortaleza de su múltiple y variada creación en papel, madera, textil y barro. En estos aciagos tiempos del renacer de crueles supremacías blancas, el testimonio del himno de Himna es una cura contra pandemias ideológicas y verdades alternativas. Su muestra en la colección es un generoso atisbo a una obra inmensa, no solo en su tamaño, sino en su alcance moral y belleza ennoblecedora. Y ahora, después de este desfile de imágenes que me he dado el placer de glosar brevemente, disfrutándola sabiéndome en grata compañía, amparado en la hermandad del quehacer, en mostrarle del modo más somero posible mi singular herencia de una ansia colectiva. He titulado esta reflexión Hijo de costurera, nieto de carpintero, y ya verán por qué. Apenas cumplí los 10 años, mi abuelo carpintero me obsequió un librero ensamblado por él mismo, tan alto como una escalera al cielo. Y lo fue, porque para llenarlo de libros, leí incansable cuanta publicación llegó a mis manos. Cada libro, un escalón camino al paraíso.
Esa ambición de escalar el espacio sumergiéndome en los libros fue acompañada por zambullidas sin fin en las montañas de aserrín y viruta del taller de puertas y ventanas de don Antonio en Santurce, donde décadas más tarde estableceríamos mis amigos y yo el taller Alacrán, de gráficas tan coloridas como contestatarias. Las visitas, durante las cuales mi abuelo paterno nunca logró enseñarme a serruchar una tabla como se debe, eran alternadas al salir de la escuela con excursiones exploratorias en la tienda de misceláneas de mi tía Consuelo y el cuarto de costura de mi madre Luisa Cardona. Si el olor y el sabor del cedro y la caoba, masticados por el suplento manjar, y aquí hago una pausa, porque lo que ustedes nunca han probado masticar, virutas de madera, de cedro y caoba y pino, se están perdiendo la gloria. Cuando eso me deleitaba en el taller, en la tienda y al pie de la máquina de coser Singer, la seda y los algodones, encajes y damascos me acariciaban tanto o más que las manos amorosas de mi madre. Tardaría décadas en percatarme de la estrecha relación entre libros, madera y textiles que configuran aún mi ruta. Me sirven de apoyo, hablan y me cuestionan a la par que me confían sus secretos y solicitan los míos. Me ha tomado 85 años reconocerme como hijo de costurera y nieto de carpintero. Oficio que, aunque no sé ni coser un botón ni clavar un clavo, me han regalado su generosa superficie para conversar con ella, pintarla, grabarlas, tallarlas, leer en las aguas de la taceta y el dulce pelambre del terciopelo las rugosas vetas de la roja caoba o el rubio roble, las susurradas palabras del misterio. Sin duda alguna, me declaro artista superficial, pues a las superficies me debo. Son mi soporte y alimento. Platico con madera y textiles, las manoseo sin pudor alguno, ya que ellas todo me lo permiten y en todo me complacen. Con ellas aprendo tanto como en las páginas de los libros, papeles preñados de letras impresas sobre la macerada pulpa de los árboles muertos. Hoy quiero mostrarle algunos engendros de esta promiscua relación de muchos años entre tablas y telas, palabras perdidas y colores encontrados. En el principio, la isla toda era un bosque. La ceiba centenaria de Ponce ya nos protegía con su verde dosel cuando llegaron los primeros invasores. La he dibujado con carbón sobre papel, ambos verdugos del bosque, en vano empeño de restitución. También hemos impreso patas, balaustres, pilares y asientos de muebles desencolados o apolillados, salvándoles del vertedero y creando a restos una floresta impresa sobre fieltro. Hemos recreado el sillón donde nuestras madres y abuelas nos dormían a una escala tan heroica como su doméstica gesta. El fuego que nos persigue, hemos salvado libros, ilegibles ahora, fantasmas letrados. El rescate del noble y modesto oficio de modista, ejercido por mi madre, me llevó al personaje de María Cirico, que aunque nació esclavizada en Cabo Rojo en 1860,
levantó con sus hábiles manos una familia extraordinaria de profesionales mucho antes de que el Black Lives Matter marchara en las calles de Washington, D.C. 2 siglos antes, otra mujer esclavizada compró su libertad. Fue Juana Díaz, olvidada hoy debido al racismo aún vigente en nuestra isla, el único pueblo en Puerto Rico que lleva nombre y apellido de mujer. Asesinada en 1695, fue enterrada en la iglesia que luego pasó a ser Catedral de Ponce. Un siglo después, al fundarse el nuevo pueblo, se le otorgó su nombre. Tan querida era su memoria. Hoy día, su pueblo no la reconoce. Nadie sabe allí quién es Juana Díaz. Al leer el libro 11 tesis sobre un crimen de 1899 de Arcadio Díaz Quiñones, prologado por Gervasio García, que lo tengo aquí sobre una mesa, no resistí el impulso de corresponder con 11 telas de terciopelo calado y fieltro, haciéndome eco en imagen y palabra de su lectura. Este cochero cagüeño fue el primer acusado, juzgado, convicto y condenado por un tribunal militar por defender el honor de su novia ante el acoso de un soldado estadounidense después de haber cesado las hostilidades y en un idioma, el inglés, el acusado desconocía. En un principio condenado a muerte, se cambió su sentencia a cadena perpetua y posteriormente, después de 5 años en una prisión en Minnesota, salió en libertad a los 24 años. En memoria de nuestra primera ola migratoria a Nueva York y al cuento corto de José Luis González titulado La Carta, la serie Playa Negra, Star Beach, fue grabada en madera e impresa sobre papel, simulando los sellos postales de las cartas, portando fotos en blanco y negro, enviadas por nuestros parientes sentados en The Top of the World, las azoteas llamadas Star Beach por los afroamericanos y Playa Negra por nosotros, simulando un bienestar económico inexistente. La acompañan pinturas sobre floridas cretonas con estampas de la época tomadas de viejas fotos familiares. El monumento memorial a las víctimas mortales del huracán María en Battery Park City, al sur de Manhattan, titulado My Cry into the World, elaborado en colaboración con el amigo y arquitecto Segundo Cardona, refleja en caligrafía serigrafiada sobre vidrio los versos de nuestra poeta nacional Julia de Burgos, escritos en esa ciudad en 1953 desde Welfare Island, ahora Roosevelt Island, donde fuera hospitalizada poco antes de su muerte. Números blancos sobre fieltros negros evidencian nuestros difuntos negados por el gobierno al paso del huracán María. Cifras fantasmales, por fin reveladas, fruto de un estudio dirigido por la Universidad de George Washington. Del paso devastador de María por nuestra isla y el terremoto posterior, datan también el bosque después, árboles y flores. El biombo trinitaria diurna y el jardín nocturno. Así como requiem trinitario. La pandemia nos obligó a pintar retratos a la distancia, utilizando imágenes telefónicas de mis hijos Giovanni, Alejandra y mi nieta Marola, los 3 residentes al presente en Estados Unidos.
De índole histórica son los retratos del pasado remoto, como la familia Rigau de Corozal, y aún más lejano, el de Lola Rodríguez de Tío y sus correvolucionarios el día del estreno del himno nacional laborinqueña en San Germán en 1868. También de esta serie, el retrato del corsario del rey, Miguel Enríquez, ataviado imitando al gobernador Ramón de Castro como lo retrató José Campeche a comienzos del siglo XIX. Personaje, el corsario, de lo más poderoso en el país, siendo mulato décadas antes de la abolición de la esclavitud. A partir de la quiebra económica y del establecimiento de la Junta de Control Fiscal que usurpó los poderes insulares, las tres banderas, una enlutada, otra configurada con monedas de un centavo 10 y 25, y la tercera tallada en madera, donde las barras terminan enraizándose, cual nuevos árboles que sirven de consuelo a la desgracia y auguran futuro crecimiento. Y bandera también, esta vez doble, configurada por fragmentos de latas desechadas de gaseosa y de cerveza, convirtiendo la chatarra en resplandor, que es el título de la pieza, replicando a la despectiva alusión a nuestros bonos, tierras y gente como chatarra. La belleza y fragilidad de nuestra casa en papel picado simulando encaje compara con el heroico telón de boca del Museo de Arte de Puerto Rico, titulado Mundillo Nuestro, elaborado por 7 amigas sexagenarias, estableciendo la grandeza de nuestro pequeño país en un mapa tan transparente como resistente. Y la letra, tallada, bordada, pintada y caligrafiada, de lo que aquí tan solo una pequeña muestra en el Café Teatro Silvia Rezach del Centro de Bellas Artes de Santurce, en la instalación Caribe, que traduce el mar en oleadas de texto en español, inglés y francés, las principales lenguas literarias de nuestro archipiélago. Ese mar nuestro, tan parecido a otros en naufragios y maremotos en la serie Atacama, motivada por el desierto chileno, depósito universal de ropa nueva y usada, aquí recreada con prendas empapadas en pintura acrílica, lanzada, estrujada y arrastrada sobre fieltro en el piso, creando olas, como en este homenaje a Hokusai, o en esta espumeante danza marítima. Mar Caribe que contemplamos desde nuestra casa taller en la playa de Ponce, el mismo que, debido al calentamiento global, amenaza llegar hasta mi puerta, donde tendré que salir pronto, si es que llego a ello, en yola y no en mi automóvil. En nuestros más recientes trabajos utilizamos las cajas de madera usadas para el transporte de las obras, ahora sirviendo de soporte a narrativas de desplazamiento. Y por fin llegamos al final de este viaje, donde reaccionamos al más reciente desastre humano, la matanza indiscriminada en Gaza, en donde los niños han sido de las mayores víctimas. Utilizando patrones de costura Simplicity, como los que usaba mi madre para coser la ropa de sus hijos, desarrollamos el tríptico de Damascos y Gazas, eco desgarrado del genocidio, con telas llamadas Damasco por originarse en esa ciudad siria
y gasas, por ser el tejido para vendajes que vienen del territorio de Gaza, hemos elaborado este testimonio al dolor en tres tiempos. El primero, las mil y una noche. El segundo, los cosieron a tiro. Y el tercero y último, descansa en paz. En inglés, tiene más sentido rest in peace, que también se escribe con unas letras cambiando, pieces. Pero no quiero terminar esta charla en tan lúgubre nota. No, porque yo soy un tipo alegre y gozo trabajando y mi pretensión es hacerlos gozar ustedes también. Quiero más que finalizar, abrir esta conversación en imágenes con la puerta roja que ahora les muestro. Nada más pertinente que este autorretrato reciente empujando una puerta que resiste abrirse. Don Antonio, mi abuelo carpintero, que le dedicó su vida a la elaboración de puertas y ventanas, comprendería este impaciente gesto de empujar lo que no cede, de esforzarse por salir del yo y celebrar el nosotros. No es otra cosa lo que los artistas boricuas todos hacemos. Abrir la comunicación a una comunidad cada vez más dispersa y conflictiva, empujada por circunstancias que no controlamos, a distintas latitudes, en ocasiones adversas a nuestra presencia. También abrir la puerta a otra realidad, la imaginada, la querida, la casa soñada que llevamos con nosotros como el caracol a cuestas. Les invito en esta nuestra nueva casa a acompañarnos. Conversemos. Muchas gracias. Mi ya larga y gozosa experiencia al dirigirme a un público, sé que la mejor parte de un diálogo es cuando se convierte en diálogo y que yo podría continuar aquí la tarde, la noche y hasta mañana diciendo cosas que pueden o no interesarle, pero qué mejor que contestar preguntas. Yo tengo la buena o mala costumbre de contestar hasta lo que no me preguntan. Confieso, anticipo que no necesariamente contesto con la verdad, porque soy muy fantasioso, como habrán podido notar. Pero sí prometo que va a ser entretenido. Así que, por favor, no sean tímidos porque yo no lo soy. Pregunten lo que quieran. Que yo prometo hacer lo que sea para contestarle. A ver. Sí, señor. Sí. Qué lindo hablar. Usted parece que viene del pasado. Es que vengo del pasado. Tengo 85 años. Y qué bueno que puedo venir de tan lejos y estar aquí hoy. No he visto, no he contado con ella. Es interesante su manera de relatar esta historia tan linda y artística que usted ha hecho. Bueno, la pregunta sería, ¿de cómo usted ha llegado a esa altura, verdad? Ah. Pues, mira, trabajando todos los días, hace 60 y pico de años que tengo la dicha
de tener instrumentos de arte a mi mano para manifestarme. He tenido y tengo magníficos maestros donde quiera. Aprendo todos los días y trabajo todos los días y algunas noches también. Y no crean que trabajo por deber, por mandato divino ni de otro orden. Es que he descubierto el placer mayor, el trabajo que permite abuso sin casi cansancio. ¿Qué otro placer haber, me dicen? Pues que pueda aguantar 14 horas seguidas, sostenidas. Ese que están pensando, no. Ese no. Se cansa uno, se cansa tu pareja, se cansa los dos. Este me garantiza un placer eterno mientras tenga fuerza para seguir trabajando. Y yo abuso y he convertido el deber en un vicio estupendo que saboreo todos los días. ¿Contesta eso a tu pregunta? Sí. Que le ha hecho ser diferente a lo que siempre. Pues mira, no sé. Yo creo que siempre fui diferente. Soy diferente. Yo creo que todos somos diferentes. Lo que pasa, y eso quizás va a tu pregunta, es que todos somos diferentes, pero todos también somos muy parecidos. Quizás la vida me ha enseñado que a pesar de todas las diferencias, y benditas sean, tenemos más en común, tenemos más cosas que nos unen que las que nos separan. Y eso uno lo descubre después de mucho tiempo de afirmar la diferencia, uno llega a reconocer las similaridades y a gozar ambas y compartirlas. Bueno, porque para tener un archivo de memoria hay que engordarla todos los días. Uno no puede comer mañana si no consigue el alimento hoy. O sea, date cuenta que lo que hoy es presente, novedad, urgencia, mañana va a ser memoria. Entonces, es cuestión de dejarla añejar un poco. Yo no la dejo añejar mucho. Yo salto, ahí me cuesta esperar. Yo soy impaciente por naturaleza. Y es una de las cosas que más trabajo me ha costado en el arte, es a ser paciente. A dejar, por ejemplo, que una pintura crezca y que no haga lo que yo quiero que haga, sino escucharla. Escuchar también sus necesidades, conversar con la herramienta, la superficie. Por eso que digo, soy un artista superficial. Yo me debo a la superficie. Tengo compañeros que me dicen, Toño, ¿cómo es posible que tú trabajes sobre una tela que tenga tanta información, ese revolú de colores y formas? Digo, es que ella me regala eso, ella me da más de la mitad de la obra, la hace ella. Yo lo que hago es que la reconozco, la quiero, la acaricio, y ella me quiere a mí.